Ramón Molina, que es la persona que se ocupa de hacer la presentación de Javier, que como todos sabéis es escritor, poeta, que a mí me da de verdad, son poco presentar. Realmente yo creo que es una de las presentaciones por el nivel de la mesa de las más complejas que voy a tener que hacer, así que no me voy a enredar demasiado porque realmente es un placer poder escucharlo a vosotros. Hay muchos representantes de la sociedad civil de Jaén, miembros de colegios profesionales, de cofradías, muchísima gente a la que apreciamos y desde luego que para mí es un placer poder participar en esta presentación, en este octavo libro de poesía, pero el primero que dedica expresamente a la poesía cofrade y además hacerlo en plena cuaresma. Yo creo que era el momento que todos teníamos en la cabeza que esto tenía que ser la fecha elegida, ¿no?, para poder hacer la presentación de este libro con el que te planteas conectar con esa semana santa general, que más tradicional, toda esa que vuelve a la esencia, siempre de la mano de la mirada aceptada y sensible. Sí, alguien se lo tenía que decir. Desde luego, para la Diputación Provincial. Que vale, sí, lo que vale, sí. Súbele tú aquí ganancias. Y no solamente porque seas un referente en la cultura de la provincia, que lo eres, sino que esta colaboración no es nueva. Tiene una empresa que te sorprendió, que te dejaron que sí tan rápidamente, pero la colaboración y ese respeto que tenemos, a ti a tu hora viene de largo, y es que tu segundo libro, Inventario Medido, de 1992-1995, que también ha llovido bastante, fue editado por la Diputación Provincial porque además resultó ganador del premio Diputación Provincial de Jaén para autores Nobel, por eso era un autor Nobel, que de eso también ha llovido bastante. Y además sabes que desde esta casa se te reconoce ese, como el gran periodista cultural, grandísima trayectoria profesional que te ha merecido, que se te reconoció con el premio de periodismo y comunicación que otorga la Diputación Provincial en el año 2021 y que se suma a los muchísimos reconocimientos que has tenido en todo el año, no solamente en poesía, sino también en todo aquello ámbito en los que ha ido presentando. Voy a ir acabando, pero no me gustaría dejar de hacer referencia a tu actividad en el mundo muy importante. Y es que, como todos sabéis, Javier es cronista, archivero y responsable de comunicaciones, de comunicaciones, perdón, de la cofradía de nuestro Padre Jesús, una visión en que también se le ha reconocido esa trayectoria profesional. Yo, por mi parte, también cederte la palabra, que lo va a tener complicado, difícil también. No sin antes felicitarte nuevamente, Javier, y agradecerte que tienes en la Diputación, esa casa que tienes y la que va a seguir teniendo las puertas abiertas para que sigamos colaborando. Así que muchísimas gracias y una vez cuando quieras. Muy buenas tardes. Ilustrísima doña África Colomo Jiménez, vicepresidenta tercera y diputada del área de Cultura y de Deportes, ilustre poeta y amigo Javier, señoras y señores. Hace unos días, hablando con un viejo conocido que vive lejos, al preguntarme qué estaba haciendo ahora y responderle que escribiendo unos sonetos, comenzó a reírse mientras me decía que eso ya no tiene mérito, que eso lo puede hacer cualquiera apoyándose en la inteligencia artificial. Y de repente sacó su móvil y escribió en el chat GTP, soneto dedicado a Uber. La máquina no tardó ni unos segundos cuando ya estaba el soneto hecho. Hablaba de Uber, su arte, su monumento, su artesanía, incluso mencionaba sus cercos, dos cuartetos y dos tercetos. Le dije que me dejara verlo.
conté el número de sílabas y respiré tranquilo. En efecto, cada verso tenía 11 sílabas, pero la inteligencia artificial no sabía que si la palabra final es aguda, se ha de contar una sílaba más. Pero lo que más me alegró fue sentir que el soneto, aunque decía cosas de Úbeda, era frío, sin alma, sin vida, sin belleza, sin arte en definitiva, y por lo tanto, sin poesía. Y entonces pensé que la inteligencia artificial podrá aprender la métrica perfecta, realizar versos llenos de contenido, pero nunca podrá componer un poema de verdad. Lo mismo en un futuro, todo avanza tanto que esta inteligencia artificial puede llegar incluso a superar al ser humano por completo, hasta en la misma creación artística, pero por lo pronto eso no es posible. Por lo que, de momento, si queremos leer y disfrutar de la poesía con mayúsculas, hemos de acudir a los grandes poetas. Y a ellos acudo yo. Sobre la mesa de mi despacho tengo decenas de libros relacionados con este género. Tengo a los de siempre conocidos: Lope de Vega, Juan de Yepes, Becker, Machado, Hernández, Lorca, Juan Ramón Hierro, Gerardo, Diego, Ángel González y otros más personales. Los hermanos Luciano, Leopoldo de Luis, García, García Nieto, Prados, Juan Alcaide, Martín Descalzo, Encarnita Huerta, Vicente Gaos y Javier Car. ¿Sí? Javier Car. Y no es porque sea mi amigo. Yo tengo muchos poetas amigos y no tengo sus libros de cabecera. Sus dos últimos libros, El idioma de Adán, Premio Internacional de Poesía Fundación Lope, y Tu luz diaria, Premio Internacional de Poesía Antonio Machado, casi me lo sé de memoria. Y es que Javier Cano, pese a su juventud, es un maestro. Desde que lo conocí hace ya algunos años, con motivo de un certamen en el que ambos fuimos premiados, me impresionó. Aquel jovencísimo poeta tenía madera, categoría, personalidad, y sabía hacer, y sabía decir, y sabía llegar al corazón. Desde entonces, además de respeto y aprecio, porque él siempre se ha portado conmigo extraordinariamente bien, le tengo admiración. Javier Cano es un poeta completo. Lo mismo te sorprende con una décima que con un romance, que con un soneto, incluso con poemas de versos sin rima, blancos y libres. Y en esto de los versos sin rima libres, quiero hacer un pequeño inciso, porque este tipo de verso, cuando es auténtico, no es fácil. Bien es cierto que muchos poetas, que no lo son, escriben de este modo, sin medida, sin rima, sin estrofa, con ruptura sintáctica en la frase, creyendo que así, sin complicarse la vida, como hacen no pocos pintores modernos, incapaces de dominar mínimamente el dibujo, estrellando cuatro manchas sobre el viento, consiguen hacer arte, hacer poesía. Pero no lo logran, porque el poema llega a faltarle la chispa de calar, de cegar, de pellizcarte el alma, de embrujarte. La poesía es poesía cuando el poeta comunica contigo, te hace sentir, te emociona, te toca las cuerdas del corazón y no hay que mirar más nada. La poesía es poesía cuando te hace sentir, y la poesía de Javier Cano te eleva, te hace volar y leyéndola te transporta en su vivencia y te conmueve y te emociona y te embriaga de belleza. Y Javier, licenciado en Historia del Arte que ejerce de periodista, en la actualidad clave y esencia de la Contra de Jaén, investigador histórico que cuenta en su currículum, como así se ha de constar en la solapa del libro, con la hazaña de hallar la obra emblemática del pintor José Nogué Massó, La admiración del santo rostro, tras 50 años en paradero desconocido, galardonado en incontables certámenes nacionales e internacionales, cronista y archivero y responsable de publicaciones de la Cofradía del Abuelo,
y que tiene publicados numerosos libros, casi todos premiados, nos viene hoy con una nueva obra que edita la Diputación Provincial de Jaén. Un libro como él, completo también. Este que hoy sí presentado. Nunca amanece tarde, pues se acoge 1988-2023. El libro, sencillamente, es una joya. Solo mirar la portada, ya estamos subyugados. He ahí a nuestro Padre Jesús Nazareno, llegando a nosotros en su paso, como un triángulo eterno rompiendo con sus rayos de siglo y onda de emoción la niebla en la que nos movemos en esta sociedad de vacíos, individualismos, recelos y odio. Con Jaén al fondo, la Jaén amada de Javier, su ciudad inolvidable pese a tanta cruz que le carga y a tantas espinas clavadas en sus entrañas de hombre bueno y comprometido con su mundo. Nunca amanece tanto era un libro necesario en Jaén y necesario para el mundo cofrade. Y Javier, recopilando poemas suyos desde 1988 hasta hoy, deja un legado del que ya hablará la historia. Porque Javier, aunque no es un poeta puramente religioso, porque sus dudas y experiencias de vida le hacen tener una visión más de interrogante que de seguridades, sí resuma un cristianismo hondo, crítico, razonado y personalistamente vivenciado, fruto de sus recuerdos hechos costumbre en el contexto de un Jaén lleno de tradiciones y en el que se mueve en la esencia de su caminar profesional y artístico. Él mismo, con su sinceridad y en empaje y valiente, nos lo dice ya así en su nota de autor al comienzo de la obra. Rescatado de las carpetas de los pregones pronunciados, de las páginas de periódicos, boletines, insoleradas publicaciones cofrades o del soporte digital, estos poemas conforman una suerte de antología que recoge una amplia y exigente, por lo tanto dolorosa, selección de mi poesía de aliento costumbrista religioso genera. Sirva como hondo tributo a quienes, desde los años de mi infancia, me enseñaron a amar la gran tradición jienense, esa que cada día me cuesta más reconocer, pero a cuya entrañable belleza me resisto definitivamente a renunciar. A continuación, el lector se topará con un poema que es un alba entre las hojas aún por despertar. Un poema grandioso, en alejandrino, con rima en los pares. Un poema dedicado a quien es una luz contemplativa en su corazón de niño que no crece en una infinita madrugada. A su Padre Jesús Nazareno. Un poema profesional envuelto en palabras exactas, concéntricas. Bellísimo. Nada más comenzar, ya nos hace inclinar. Ha llegado la noche, y en la plaza vacía todo ejerce el oficio del silencio o la sombra. Los relojes sin sueño se han llenado de pájaros, y en la luz me insolde palidez de palabra. Y al llegar al verso 33, qué curioso, la edad de Cristo es tanta la grandiosidad que nos pone de rodillas. El sueño es ya un espacio de velas derretidas, que vuelve a su costumbre de túnica monótona, y entre las negras aguas de un río inacabable, por su inclinado gesto de mascarón de proa, un rayo de sol tibio comienza la mañana tras el pesado leño que su figura encorva. Y es tanto lo que expresa el poema, tan inspirado por las musas divinas, que al llegar al verso 40, número bíblico por excelencia que aparece en la Biblia en más de 100 ocasiones, nos topamos con un verso tan redondo, de tanta fuerza, tan sublime, que a Javier lo ha de poner obligatoriamente como título del libro. Nunca amanece tanto como cuando él asoma, descalzo y nazareno, con su leyenda intacta y un perfil de holocárdeno que deshuesa el sol. Y ya todo el resto de la obra no es otra cosa que el destello brotado de esta luz impresionante que es Jesús Nazareno, el abuelo,
que impregna todo el libro, desde la portada y este primer poema que le da título, hasta el último, el que cierra el libro dedicado a la Divina Pastora, y dividido en 7 partes, y en el que podemos comprobar esta gran influencia nazarena, pese a ser un poema festivo y de gloria. Vean lo que dice, nada más comenzar, en la primera lección. Te prefiero entre varales, un tu rebaño de pena, entrando en la calle Almena, solo por ver cómo sale, con un dolor de puñales, oliendo alivio y pasión, como un hermoso crespón que anilla de azul el cielo, como un clavel del abuelo crecido en mi corazón. Lo que dice hacia el final, más de la mitad, en la estrofa 16 y 17 del último de los 7 poemas. Tiene la calle maestra olor a cambio de turno, a madrugada y saeta, pero cuando pasas tú se vuelve suave catite la aguja del capelú. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo, siempre él, ya ven, siempre él presente en toda esta obra que presentamos de Javier Cano. El libro está dividido en 7 grandes bloques. Otro gran número bíblico. Ha llegado la noche, nunca amanece tanto, soñando callejones, pasión camarera, un idioma de pétalo, hacia lo inacabable y bajo tu mano. El poema de inicio que comienza diciendo ha llegado la noche es el que ya les hablaré. El segundo bloque, nunca amanece tanto, hay que decir que lo conforman 23 poemas. El primero se mece entre el verso puro y la prosa poética, más poética que prosa, titulado El Padre. Y viene a ser, según dice el propio autor, una crónica apasionada de un traslado, el del abuelo a su camarín, dedicado a su maestro y amigo, Manuel López Pérez, a quien desde que falleció no deja de recordar y de solicitar para él la merecida calle que Jaén le debe. Y se la debe, porque pocos como él se la han ganado. Y lo vuelve a hacer aquí también, una vez más, en un brevísimo y genial poema titulado Calle Manuel López Pérez, una apertura en forma de dedicatoria que dice: algún día, María Amparo Arandia descubrirá el rótulo que esta ciudad le debe a quien tanto la amó y escrutó. Poema bajo el que firmo yo también para haberlo hecho realidad, porque Manolo fue también mi amigo y tanto nos quisimos. Escuchen. Por la calle de tu nombre va preguntando Jesús. Solo el olvido responde. Ahora se habla de ponerle su nombre a la glorieta de la alcantarilla. Y no estaría mal, aunque para mí, sinceramente, es poco. El resto de los poemas que construyen este bloque están totalmente impregnados también de Jesús Nazareno. Décimo aniversario, mesa a pie, camareras de Jesús, víspera del promitente, por si esta noche no sale para velarse, un año más, saeta, Simón de Cirene, el arco de San Lorenzo, a Jesús de los Descalzos, con una dedicatoria a su padre llena de delicadeza. Jesús Nazareno cae por tercera vez, Jaén a Jesús, contigo, la otra casa, míralo, dolorosa del Carmelo, y tu consuelo abrazado, a tu consuelo abrazado. 2 poemas de amor dedicados a sus hijos, cofrades también de Jesús. 13 de febrero de 2023, excepcional soneto dedicado a su madre en su primer cumpleaños, al otro lado de la espera, y Pro Pluvia, tríptico de sonetos, dedicado, como no, a Alicia, su esposa. El tercer bloque, Soñando Callejones, Pasión en Pandemia, lo conforman 5 poemas extraordinarios. El primero dedicado a Jesús de la Caída, el segundo al Miércoles Santo bajo el título Noche de Nadie, el tercero Si tú salieras.
es un romance de tetrasílabos hablando de llave, resurrección y vida. El cuarto son tercetos encadenados dedicados de nuevo a Jesús Nazareno bajo el título Viernes Santo 2021, con un final asombroso en forma de serpentesio al más puro estilo de Garcilaso, Boscán o Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé. Vean, qué tristeza mi túnica, mi anhelo, la que mi alma desnuda desquebraja. Hoy me viste la sombra y no sé, abuelo, si me alivia la pena o me amortaja. El quinto lleva por título Resucítanos, que finaliza con un ruego y una exclamación que lo resume. Resucítanos, tú puedes, solo tú puedes, Señor. El cuarto bloque, Pasión Camarera, es todo un canto en 31 estrofas hecho gratitud a las camareras cienenses por su sacrificada y honorable labor sin tiempo. El quinto bloque, Un idioma de pétalos, está constituido por 25 poemas fundamentalmente dedicados a la Virgen María bajo diferentes advocaciones: Virgen de la Paz, Caridad y Consolación, de la Estrella, de los Desamparados, de las Lágrimas, la Amargura, Mayor Dolor, Angustia, Esperanza, de los Dolores, Siete Palabras, Soledad, Victoria, Reina de los Ángeles, junto a otros poemas referidos a nuestro Señor, cuales son a Jesús de la Salud, Divino Maestro, Inspiración y Buena Muerte. También dedica otro a María Magdalena, para complementar todo el contenido de este idioma especial con 6 puñados de pétalos que configuran una unidad bajo el título Consuelo de Costalero. 6 puñados de pétalos, cual 6 golpes de reloj en la conciencia de la levedad de ser. Basta recitar estas 3 estrofas extraídas del poema cuarto para demostrarlo. Al cielo con él, y al cielo se fueron tras él mis pasos, lo mismo que 2 pavesas desde una vela de paso. Todo el corazón arriba, subió mi pecho escalando para empujar con su sangre mis ansias de levantarlo. Con un crujido de siglo, mis hombros su sed cargaron. Salté mi vieja zamarra y me hice libre en su arco. El sexto bloque, Hacia lo inacabable, está constituido por lo que no puede faltar en toda obra con hondura poética religiosa: el Santísimo, el cuerpo de Dios, el pan y el vino hecho sacramento, el Corpus Christi. Una colección de 6 sonetos bendecidos por el merecido Premio Nacional de Poesía Eucarística 2022 que convoca la adoración nocturna de Villacarrillo. En el primero de ellos aparece una dedicatoria a mi persona. Hecho que quiero agradecer a Javier desde este estrado, diciéndole que este honroso detalle me enorgullece enormemente, ya que me hace quedar inmortalizado para siempre en su obra. El séptimo y último bloque lleva por título Bajo tu manto. Se trata de 2 poemas. El primero es un soneto sin desperdicio, una oración a nuestra Divina Madre convertida en súplica para hallar su consuelo y su cobijo bajo el manto de vida eterna. Escuchen. Bajo tu manto, Madre, me protejo, y bajo tu mirada me cobijo, porque sin merecerlo soy tu hijo cuando sin merecértelo me alejo. Y al alejarme, Madre, tu consejo me falta, y ya no sé a dónde dirijo mis pasos extraviados, y me aflijo, y en mi aflicción la vida entera dejo. Y así, afligido, triste, abandonado, desconsolado, marcho a la deriva por el oscuro cauce de mi llanto. Hoy vuelvo a ti a pedirte, arrodillado, déjame, Madre, que por siempre viva
bajo el eterno abrigo de tu manto. El segundo, Divina Pastora, del que ya les he hablado al comienzo de esta exposición, quiero añadir que en el poema séptimo, con el que cierra Javier Cano su libro, tiene la originalidad de que es Jaén, la ciudad de sus amores, la que habla, la que se dirige a la Divina Pastora, consiguiendo que el lector se haga también entraña de ciudad y la sienta cruzar por el itinerario de sus sueños en un profesional de vida. Y así termina el libro. Yo te veré regresar, y tú te irás alejando por mis ojos de ciudad. Pondrás rumbo a tu capilla con el rebaño más fiel, y al tiempo que tu cuadrilla arríe la maravilla de este jaenero vergel, oirás como mi alma grita, lo mismo que a tu salida, aquí te espera. Y Jaén te espera a ti también, querido Javier, espera tu presencia, tu siembra, tu entrega, tu personalidad, tu trabajo, tu poesía, tu libro. Este libro extraordinario, nunca amanece tanto. Este libro de poesía religiosa, cofrade, que puede hacer mucho bien, porque la religiosidad que lo impregna no es baladí. No es insustancial ni trascendente, de cáscara, de folclore, superficial, sino de una fe de árbol con hondas raíces, capaz de hacer florecer también muchas vidas vacías, de despertar muchas conciencias aletargadas y mostrar al ser humano que Dios tiene sentido, que una vida con Dios y en Dios es una vida más llena, más humanizada, más de perdón y más de amor y más trascendente, porque te hace esperar en un reino infinito donde la luz no deja ninguna rendija a la sombra y el universo se hace casa común en la que todos habitemos en la plena igualdad, fraternidad y paz que siempre ansiamos y nunca conseguimos en este mundo terrenal tan hermoso como hiriente. Os invito, queridos amigos, a tener en vuestras manos esta gran obra y conservarla, este libro mágico, este ejemplar místico, vivo, único. Un libro que la inteligencia artificial nunca podrá superar. Nunca, porque podrá llegar a hacer poemas perfectos en forma y fondo, pero jamás logrará hacer un poema sublime, porque su interior estará lleno de cables, chip, computadora, incluso si me apura, conciencia electromagnética, pero nunca alma, ese misterio que nos hace puramente humano y puramente divino, y menos alma como la que tiene nuestro amigo poeta con mayúscula Javier Cano, un grande de la literatura universal. Enhorabuena, Javier, felicidades, y que ustedes, señoras y señores, disfruten el libro. Merece la pena. Thank you.